Solo número 16. Tengo que confesarte una cosa. El solo que acabas de ver no está bien hecho. Me acabo de dar cuenta, según estaba grabando el vídeo, bueno, probando la grabación del vídeo, que no lo he hecho bien. En la repetición final hay una negra y no una negra con puntillo. Y eso, si atendemos al lenguaje musical clásico, quiere decir que tienes que coger las dos. La corchea o dos semicorcheas de la repetición anterior. Y yo no la hago. Hago simplemente una negra y hago un, un, un full stroke para eh, empezar con, con ese acento de derechas. Y no lo he hecho. Me acabo de dar cuenta cuando estaba revisando que no es una negra con mutillo, es una negra. Me extrañaba, pero dije: bueno, pues es una cosa curiosa. Pues no, eso está mal hecho. Hay que hacer las dos semicorcheas del compás anterior, el compás 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas dos semicorcheas hay que hacerlas. Así que en el solo que he hecho anteriormente, pues no está bien hecho y faltan esas dos semicorcheas. El resto, pues diría que esas dos semicorcheas es lo que más me ha complicado el solo. ¿Por qué? porque esa corchea del tresillo, esa última corchea del tresillo, siempre se me complica, la tiendo a poner en corchea binaria, digamos como entre medias de una corchea ternaria y una binaria, ahí entre, en tierra de nadie, y hay que procurar picarlas más para que sean saltarinas. Si a eso le sumas que las doblas o sea, son semicorcheas y además las tienes que hacer con izquierda y en single stock roll, pues la complicación... Está dada y eh, lo normal es que suenen blanditas, que vayan hacia la corchea binaria. Consejo amigo: trata de ir hacia la semicorchea eh, binaria, hacia la semicorchea binaria, es decir, como si fueran cuatro semicorcheas y tratases de doblar la última, la última semicorchea. Eso hará que suene más picadito y que suene más al original. Siempre tendrás tiempo de ir a la corchea ternaria. Por lo demás, pues el compás 13. Es complejo porque primero que empieza de izquierdas y, y sobre todo tiene esa repetición de hacer lo mismo y acaba en el compás 14-15, en el 15, con un acento sin flam en izquierda. Y eso siempre pilla un poco de sopetón. Pero bueno, ya te digo que no, no es nada comparable a esas semicorseas, por lo menos para mí. Recuerda, el solo anterior está mal hecho. Eh, no es negra con puntillo, es negra y por lo tanto tienes que repetir lo anterior, o eso pienso yo, así me enseñaron en lenguaje musical. Si tienes esta duda o cualquier otra, puedes escribirme a online, arroba, .com, y te animo a que visites la página web de la escuela www.escuelaborcecortés.com y eh, el nuevo proyecto de la escuela www.partiturasdebatería.com, donde encontrarás partituras de batería a muy bajo precio. Te espero allí y en el próximo solo.